Bueno, vamos a hacer la ruta como todos los días, pero con cuidado. Bueno, coño, ya empezamos con los impedimentos. Venga, ya estamos. En fin. Vamos a quitar esto. Toma, sujeta la bici. Venga. Y ya. Es que no puede ser. Hasta que no haya alguna desgracia, no para la cosa. No. Víctor y Carlos realizan a menudo rutas por la sierra madrileña. Desde hace meses alguien coloca trampas muy peligrosas que ya han ocasionado accidentes graves. Personas que se les va la cabeza. Están jugando con las vidas humanas y esto no puede ser. Hemos encontrado tablas con clavos puestos para arriba, piedras en medio de los caminos, sobre todo piedras tamaño balón de fútbol, balón de balonmano, puestas detrás de cambios de rasante. No es que hayan caído, están puestas, porque esos caminos los conocemos. No entienden que alguien ponga en peligro sus vidas cada día que se suben a la bicicleta. No saben quién coloca las trampas, pero son conscientes que no todos viven su actividad como ellos. Y no se dan cuenta que somos todos gente currante, padres de familia, que venimos familias enteras, venimos con los hijos. Tanto senderistas, ganaderos, cazadores, propietarios de terrenos que no les gusta que se pase por cerca de su casa porque se hace ruido. Gente que le molesta porque espantamos a lo mejor a ciertos animales. ¿Yo qué les diría? Pues que no hay derecho, que es una vergüenza, que se paren, que son muy irracionales, que son unos locos, que se paren a pensar en lo que están haciendo. Están jugando con la ilusión de la gente, están jugando con las vidas humanas, sobre todo es la vida humana. Yo creo que no hay cosa más importante en esta vida que el principio de la vida. Su hija, su sobrino, su mujer, su perro, sus amigos, que piense que todas estas acciones tienen una consecuencia, civil y penal. Piensan en Diego. Aún no había cumplido los 40 cuando una trampa le provocó una caída muy grave. Ha quedado parapléjico de cuello para abajo, paralizado totalmente con 30 y tantos años. Está condenado a una silla de ruedas de por vida. Porque le pusieron una piedra pues como de 500 kilos en donde caía de un salto y ahí se lesionó la médula. Varios aficionados han creado una página para ayudarle. Piden que el caso de Diego no se vuelva a repetir y que castiguen con dureza a los culpables. Te puedes dar un golpe y te quedas ahí y se acabó la vida. Esto hay que cortarlo, que les metan cadena perpetua o lo que sea. Es que esto no puede ser. Son los deseos de Víctor y Carlos. Dos amantes de la bicicleta y el deporte al aire libre que han visto cómo en los últimos tiempos algunos desalmados los han puesto en el punto de mira.